Estamos con Matilde Zúcaro, que es bióloga recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente reside en la localidad de Claromecó, partido de Tres Arroyos. Es profesora, tiene un vivero a cargo, hace cometología y un montón de cosas más. Matilde, ¿qué estamos haciendo acá en este arroyo de Tres Arroyos, que es uno de los brazos que va a Claromecó? Vinimos acá a buscar xantén, que es una planta que, como vive cerca del agua, pensé que la podíamos encontrar en este lugar. Pero bueno, en el trecho que caminamos todavía no la vimos. Es una planta que se usa mucho como medicinal y bueno, quería encontrarla porque no hace tantos años que estoy de nuevo viviendo acá, entonces estoy recorriendo un poco estos lugares silvestres que quedan a ver qué es lo que encuentro. Sí, veo otro montón de plantas, pero bueno, justo xantén no. Bueno, pero el recorrido recién arranca, así que vamos a seguir recorriendo parte de este arroyo y vamos a ver si encontramos esta hermosa planta.